Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Puerto de Noticias a través de la señal de Canal 2 de Vía Patagónica en la gestión del intendente Gustavo González. Te proponemos 30 minutos de información municipal. Nuestras cámaras entrevistaron al secretario interino de Planeamiento Urbano, al señor Abel Pérez, quien nos comenta sobre los objetivos más inmediatos. Aquí comienza Puerto de Noticias. Él es el nuevo secretario de Obras Públicas en modalidad interina. La verdad, bueno, nos alegra mucho y felicitarte en primera instancia por asumir este desafío. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es tu proyección, ¿no? Ya sabemos que tenés bastante tiempo estando dentro de esta secretaría. ¿Qué es lo que de alguna manera vas organizando con el grupo de trabajo? Buenos días. Bueno, buenos días, gracias. El tema hoy, bueno, hoy fue la presentación con la gente de acá del Corralón, todo, y bueno, a partir de mañana ya los vamos a poner firmes. Tengo que salir a recorrer un poco el pueblo, ver las calles que hay que hacer, repasar la máquina, y varias cosas que continuar con lo que venía haciendo Pepe Pérez. Espero no superarlo, sino aunque sea me conformo con igualarlo, porque hizo un buen trabajo. Y bueno, él está en Secretaría de Gobierno ahora, por eso yo me hice cargo acá. Y bueno, ver el trabajo como siempre hemos estado trabajando, siempre hemos estado colaborando con el intendente. El intendente me ha pedido este desafío y bueno, yo lo acepté. Abel, el equipo de trabajo tuyo de diferentes direcciones, ¿eso quedaría igual? ¿Habría modificaciones? No, algunas modificaciones va a haber, pero eso ya lo va a hacer el intendente en su momento. Uh-huh. Hay algunos directores que van a presentar la renuncia. No sé, eso lo tiene que solucionar el intendente. Bien. Yo estoy acá para continuar con lo que venía haciendo Pepe y bueno, veremos los pasos a seguir después. Teniendo en cuenta que vos tenés un conocimiento previo de cómo estaba funcionando la secretaría, porque trabajás de director ya desde que empezó la gestión, ¿qué cosas te parecen como que sería lo prioritario en este momento? No, siempre hay que escuchar a la gente, al pueblo, digamos, en tema de limpieza, en tema de repasar las calles siempre constantemente, regarlas. Bueno, y después hay muchos trabajos, digamos, que lleva hasta la gestión, digamos, y bueno, estar siempre a la altura de la gente y de lo que pida el señor intendente, colaborar siempre. Bien. Bueno, Abel, sabemos que es muy prematuro tal vez pedirte proyectos y demás. Vamos a dejar que transcurra al menos un par de días como para que vos puedas tener reuniones específicas y nos puedas contar. Pero realmente felicitarte y nos pone muy contentos que vos hayas aceptado el desafío. Sí, de ya, gracias. Gracias al intendente que tuvo la confianza en mí, a Pepe, a Fabricio en su momento que lo hemos hablado, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, todavía estoy nuevo, tengo que empaparme en las cosas, y bueno, después la semana que viene o la otra daremos una nota más completa. Bien. Abel, ya que estamos, aprovechamos y queremos escuchar tu saludo navideño para la comunidad de Puerto Deseado. Bueno, yo sé que estamos en tiempo difícil, bueno, pero la fiesta siempre hay que pasarla bien con la familia. Le deseo felicidad a todos y trataremos de mejorar Puerto Deseado para el año que viene. En situaciones, digamos, no es que estemos en el caos, pero bueno, yo veo que por ahí hay que hacer cosas y bueno, yo siempre estoy a disponibilidad. La puerta de la oficina siempre va a estar abierta para el que quiera venir a verme, a conversar. Y bueno, felicidades para todos y que tengan una linda noche buena y unas propias ideas. Continuando con más información, presentamos una entrevista con Sandra Vázquez desde el Centro Juvenil, porque mañana se va a realizar la presentación de cierres de talleres. Talleres del Centro Juvenil y también talleres de cultura. Esto nos comentaba. Y mañana, martes 19 de diciembre, vamos a hacer el cierre de los talleres. En esta oportunidad lo vamos a hacer en conjunto con los talleres de cultura. O sea que los talleres del Centro Juvenil y los talleres de cultura van a hacer toda la muestra juntos. Va a ser a partir de las 18 horas en APADE. Bien. Ahí se van a encontrar con todo lo que los chicos jóvenes y adultos han hecho durante este año 2017, ya sea acá en el Centro Juvenil o allá en el Cultura. Y bueno, ahí van a tener la posibilidad de ver qué es lo que se hace, ¿no? En los talleres municipales, porque
En definitiva, no importa dónde se dicte, sino que no dejan de ser talleres municipales todos. Sandra, por ejemplo, si hablamos de juventud, ¿cuáles son los talleres que van a estar haciendo sus demostraciones? Va a estar el taller de guitarra, el taller de peluquería, el taller de circo y teatro, el taller de danzas nativas, taller de cocina y el taller de dibujo. Esos son los talleres que van a hacer la muestra mañana del Centro Juvenil. Nosotros en el mes de agosto tuvimos otra muestra donde participaron otros talleres que después de en agosto hasta el día de hoy no siguieron, por algunos porque ya habían terminado todo lo que tenían proyectado y otros por cuestiones personales de los profes. Por ejemplo, el taller de entrenamiento funcional, el profesor se fue a vivir a Neuquén, así que bueno, lamentablemente perdimos ese taller. Pero bueno, por ahí ahora ya estamos trabajando para ver qué es lo que se va a programar para el año que viene. De los talleres que estuvieron transcurriendo durante el 2017, ¿sabes cuáles fueron los que más cautivaron a la gente que se acercó? La verdad que los talleres han tenido muchísima repercusión. Los talleres que se dictan acá en el Centro Juvenil durante el mes de 2017, el año 2017 fueron gratuitos, así que tuvo muchísima concurrencia, muchos niños y jóvenes, la verdad que estoy muy contenta por ese tema, sobre todo muchos adolescentes, y del taller de guitarra, por ejemplo, ya hemos tenido chicos que han participado de distintos eventos que se dieron acá en la comunidad. Y la verdad que a mí me llena de orgullo, ¿no? Ver pibes que cuando los vi llegar en abril no sabían una nota y hoy ya están tocando arriba en escenario. Es impresionante. El taller de guitarra creo que fue la estrella del Centro Juvenil. Y después, bueno, no, cada uno de ellos. El taller de dibujo tiene muchísimos logros también. Es otro de los talleres que me llena de orgullo porque vi el crecimiento de cada uno de los alumnos. También fue impresionante ver chicos que no sabían dibujar más que una casita y un árbol, lo típico, lo que yo sé hacer hoy, por ejemplo. A sumarse al taller de dibujo. Sí, la verdad es que sí. Si pudiera lo haría encantada, pero bueno, por ahí los tiempos son medio complicados. Pero, y hoy ves y hacen rostros, hacen cosas que vos decís es increíble. La verdad que muy feliz. Cada uno de los talleres, el taller de peluquería también dio muchísimos frutos y tiene muchísimo alumnado, todos, no quiero tener más preferencia con uno que con otro, pero la verdad que por ahí los tres que te nombré son los talleres que han tenido más repercusión y más y se notó más el crecimiento. No quiero decir que con los otros no, pero sí con ellos tres se notó que cuando las personas llegaron y no tenían ni idea y cómo han avanzado en estos meses, fue impresionante. La semana pasada se lanzó oficialmente la página de turismo de Puerto Deseado, que es www.turismo.deseado.gov.ar. En el marco de esta presentación, escucharemos las palabras del Intendente Municipal, Gustavo González, y del Subsecretario de Turismo, Mario Cambi. En esta oportunidad queremos hacerle la presentación de nuestra página web de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Deseado. Este es un trabajo que desarrolló Nani Lab. Viene a consecuencia de la presentación de la semana pasada de la página institucional del municipio. Esta página viene a cubrir una falta que teníamos de información en la web para todas aquellas personas que están interesadas en visitar nuestra localidad, en los futuros turistas. Este trabajo se desarrolló a lo largo de casi todo el 2017, un trabajo que la información en la que con la que cuenta es clasificada, calificada y refutada por un sistema de fiscalización con el que cuenta también el cuerpo fiscalizador que cuenta la Subsecretaría de Turismo. Esta información trata de reflejar hacia el turista toda la oferta que tiene nuestra localidad, ya sea gastronomía, servicios hoteleros, las empresas de operadores náuticos que tenemos, y a reflejar un poco cómo es nuestra ciudad. Es una página muy dinámica en la cual también tiene un potencial a futuro porque se puede seguir trabajando fuertemente en ella y tiene herramientas diversas para nosotros tener un registro también de quienes las visitan,
cuáles son los sectores más visitados, qué es lo que busca el turista, de qué parte también de, del país, de la región y del mundo el turista se acerca a visitar la página. Eso nos brinda a nosotros también un panorama para poder llevar adelante o desarrollar futuras estrategias de promoción y marketing de lo que es Puerto Deseado como un destino turístico. Así que estamos muy, muy conformes, muy contentos. Era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto allá en diciembre del 2015 para nuestra gestión. Tengo que agradecer el acompañamiento del secretario Mauricio Marsicano, que sin nosotros estar depender de la secretaría de Mauricio, hemos trabajado junto a él y nos ha brindado el apoyo para poder desarrollar esta página. El agradecimiento a la Secretaría de Gobierno, a la Intendencia Municipal y también, lógicamente, a Agustín, a su equipo de trabajo en ANILAB y especialmente al equipo de la Subsecretaría de Turismo, todas aquellas personas que han participado y han colaborado desde la toma de imágenes, la parte estadística, todos aquellos detalles que fueron haciendo que esta página sea lo que hoy es y nada, la verdad que muy, muy agradecidos. Felicitarlos por acompañarnos y por querer justamente que tengamos un desarrollo en el turismo y que con el tiempo también pueda ser sustentable. Por otro lado, también contentos de estos empresarios que puedan brindar también esta herramienta para que nuestros empleados municipales y su grupo familiar de poder hacer los distintos recorridos en lancha que se hace con precios muy accesibles, que creo que es importante o es muy importante que también nuestros empleados, que ellos que no han tenido tal vez la posibilidad o la oportunidad de poder hacer un paseo en lancha junto a su familia, que a partir de hoy esto se pueda hacer. Así que agradezco y felicito a todos los que han sido partícipes de poner esta página web. Agradecerle también a los prestadores por justamente este trabajo, creo que mancomunado que se viene realizando, que siempre estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y en esto de poder trabajar y de poder poner a Deseado en lo más alto que se pueda. Cuando hablamos del turismo, cuando hablamos de la historia y cuando hablamos del trabajo que también se viene realizando. Así que simplemente eso y nuevamente mis felicitaciones y agradecimiento a todos aquellos que han aportado su granito de arena para que estas cosas justamente se puedan ir dando. Hacemos una breve pausa en Puerto de Noticias. Te recuerdo que toda la información municipal y todo lo referente a la Municipalidad de Puerto Deseado lo vas a encontrar en nuestro sitio en internet, que es www.deseado.gov.ar, o bien nos podés buscar en Facebook como Dirección de Medios Puerto Deseado. Breve pausa y ya volvemos. La Dirección de Obras Particulares informa a todos los propietarios que obtuvieron la aprobación de la obra nueva, ampliación o demolición, deberá dar aviso de inicio de obras y si no tiene contratada la Dirección de Obra, deberá designar un profesional que le firme la misma y entregar en mesa de entradas de la Dirección de Obras Particulares la encomienda profesional visada por el Colegio Profesional. Se solicita a todos los propietarios que hayan requerido permiso de obras, verifiquen si tienen la dirección de obra contratada para poder ejecutar las obras. Caso contrario, no podrán iniciar las mismas. Además, se procederá a la infracción correspondiente.
Departamento de Control Canino comunica a la población en general que se halla vigente la Ordenanza 4206, en cuyo artículo 5 establece la obligatoriedad de que todo canino que circule por la vía pública debe ser conducido por su propietario con collar y correa acorde al mismo, por una tenencia responsable, Municipalidad de Puerto Deseado. Continuamos con más información en Puerto de Noticias. En el marco de la presentación oficial de la página de turismo de Puerto Deseado, nuestras cámaras entrevistaron a los prestadores turísticos Daniel Fuello y Ricardo Pérez, porque estas empresas de turismo van a brindar beneficios a empleados municipales que deseen navegar por la ría. Beneficios como descuento por planilla o también pago en cuotas. Esto nos comentaban. Daniel Fuello, él lleva adelante la empresa de excursiones náuticas Puerto Penacho. Bueno, Daniel, hoy estamos en la presentación de la página web de turismo. Bueno, se lo agradecieron muchísimo también, ¿no? Los nombraron también como un punto fundamental de este mix de esfuerzos. Contame un poco vos cómo lo estás viviendo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, para nosotros realmente nos pone muy contentos que el municipio esté realizando todo este tipo de actividades. Para nosotros es sumamente importante tener una web de este nivel. La verdad que es una web que nos ayuda muchísimo, es una forma de comunicarnos con el mundo y además, por lo que hemos visto en la página, es muy ágil y muy, de muy fácil acceso, muy clara, y hay información precisa y bien contundente, digamos, en cuanto al destino. Daniel, por otro lado, también se hablaba de que ustedes ya han de alguna manera firmado un convenio con la municipalidad para empleados municipales. ¿Cómo sería esto? Sí, nosotros hemos hecho dos planes. Tenemos un plan que es por descuentos de haberes y otro por pago contado. Obviamente difiere un precio del otro, por el cual el descuento de haberes se va a financiar hasta en 3 cuotas. Y quienes financiamos somos nosotros, o sea que eso obviamente es para nosotros es un esfuerzo importante, tomando en cuenta la cantidad de empleados municipales que hay en la localidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y déjame desearle felices fiestas a la comunidad, que tengan una buena Navidad y un próspero año nuevo. Ricardo Pérez, él lleva adelante la empresa de turismo Darwin Expedition. Ricardo, hoy presentando la página de turismo de la Municipalidad de Puerto Deseado y se los han reconocido bastante a ustedes como prestadores. Bueno, contame vos, después de tantos años de trabajar en esto, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, enhorabuena porque de una vez el turismo local no va a tener que depender de provincia. Que, bueno, siempre tenían el dilema de que el dominio lo tenía la provincia, de que cambiaba de gobierno y cambiaban la contraseña y bueno, y siempre iban a quedando atrás y las páginas iban quedando en el olvido. Entonces, bueno, ahora va a tener su propio dominio, turismo, de ahora en más, ojalá que siga la página, que siga mejorando y en el futuro ya quede una página sola, ¿no? Que es lo que necesitan, porque los buscadores se van posicionando con el tiempo. Y eso es bueno para que ya turismo ya tenga su propia página de una vez por todas. Ricardo, ustedes hace muchos años que tienen su propia página. ¿Ustedes pueden incluirse o pueden incluir a la página dentro de ustedes? Bueno, todavía no me interioricé mucho, pero sé que va a haber ahí un perfil de cada operador para que pueda ir subiendo novedades y dando su descriptivo personal, ¿no? Así que, bueno, calculo que más adelante ahí nos explicarán cómo ir cargando la información.
Estamos llegando al final de esta edición de Puerto de Noticias. Antes vamos a compartir una entrevista y también imágenes, porque el viernes 15 se realizó el acto de fin de año del Jardín Maternal Evita. Nuestras cámaras captaron momentos de este lindo y emotivo acto y también entrevistaron a la directora del jardín, Mabel Uribe. Sí, hoy es lunes, como verás en el jardín estamos desarmando todo, tirando cosas y dejando todo en orden para el año que viene. Pero bueno, hemos tenido un día de viernes el acto que fue a las 19 horas en Apadi. Muy lindo salió el acto. En realidad se nos hizo chico el espacio porque nosotros tenemos 32 fueron los egresados, cada uno con su familia, y ya se ocupaban casi prácticamente el salón. Por eso pedir disculpas también a los papás de la sala Tortuguita de 2 años, que ellos fueron los que abrieron el acto, que realmente no teníamos el espacio, estábamos como pudimos, nos arreglábamos poniendo silla y bueno, acomodándonos, pero bueno, no nos dio el lugar, el escenario también es grande y nos quedó chico a Paddy, como bien dice, pero bueno, muy agradecida y bueno, la disculpa a la sala 2 que estaban medio incómodos los padres. El acto, usted como sabrá, lleva mucho, pero mucho trabajo. El armado, el desarmado, pero por ahí ese día con la tensión uno a veces se olvida de agradecer. Bueno, reitero los agradecimientos que sí dije al señor intendente, al doctor Biotti, a Juan Pablo Escudero en su momento cuando estaba en Hacienda, y a toda la Secretaría Compra, a la parte del pañol donde uno va a buscar los pedidos, que siempre nos tratan de solucionar todo cuando nos falta algo, a todos los sectores, a Aldo Solto, que lo tuvimos todo el año pidiéndole algo para el jardín, y a todos los sectores municipales, porque siempre están para el jardín enseguida, cuando pedimos el camión del agua, con la secretaría, con Nancy, y con todas las con nutrición, que todos los días estamos llamando por algo, a todo, pero no me, por ahí me voy a olvidar de alguien, pero que para todos los empleados municipales, para todas las direcciones y los sectores, muchísimas gracias. Y después, bueno, viene un agradecimiento este año, los papás, la verdad que trabajaron todo el año con diferentes eventos y compraron muchas cosas para el jardín, desde el secarropa semi-industrial, desde pelota para los chicos, aros para gimnasia para los nenes, y ahora se compraron un valor de 11.000 pesos en tela para el año que viene, poder empezar con juego de sábanas nuevas, toallas, baberos, manta, todo nuevo, o sea, la cantidad que compraron. Y bueno, también ahí está el agradecimiento súper especial al taller textil, que el taller textil todo el año nos estuvo haciendo elementos que nosotros necesitamos, y ahora último fueron los que ellos hicieron, los bolsitos que se le regalaron a los egresados de Mickey Mouse y a los que se le regaló a Salado de la Tortuguita. Eso la tela, el material lo compraron los papás, pero sí lo elaboraron el taller textil, o sea, en el nombre de Marcela, que es la directora, de María Alfonso y de todo el personal del taller textil, muchísimas gracias. Y bueno, y también los papás nos hicieron un regalo, una sorpresa, un equipo de sonido, que nosotros teníamos uno, pero bueno, la verdad que nos hacía falta, hermoso, que el año que viene lo usarán los nenes, así que ese regalo es una gran sorpresa, muchísimas gracias a los papás también, y bueno, esperemos que el año que viene trabajemos del primer momento así, de esa manera, porque también la comisión de padres solventó el egreso, que el egreso es bastante desde las rameritas que se le dan a los nenes, de la foto que se le regala, del CD que se le regala, y todo lo que llevan los diplomas, todo eso lo ha solventado la comisión de papá este año. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con esta edición de Puerto de Noticias. Desde ya, muchas gracias por haber compartido estos 30 minutos de información municipal. En cámaras estuvieron Pedro Gutiérrez, Cristian Bamonde y Martín Delgado. En edición, Carlos Díaz. Producción, Dirección General de Comunicaciones. Mi nombre es David Villafain. Si les parece, nos reencontramos mañana a partir de las 20:30 horas para compartir una nueva edición de Puerto de Noticias. Quédese en la señal de Canal 2 porque ya llega Latitud 47. Tengan ustedes muy buenas noches.